Quiero que te vayas a mi lado. Shura. No me dejes, Kurtzey. Quisiera poder llevarte conmigo. Esperaré por ti, en el lugar más seguro que es junto a mi familia. Incluso si me toma toda la vida. No sé si tengo derecho a pedirte esto. Soy tuya ahora, Kurtzeit. ¿Acaso sabes cuándo regresarás? No lo sé. No tengo la respuesta a esa pregunta. ¿Entiendes por qué no puedo prometerte nada, mi amor? No sé cómo voy a hacer. ¿Cómo haré para estar lejos de ti tanto tiempo? No lo sé. No lo sé. ¿Petro? Me alegra saber que la discusión terminó. Zeid no sabía que nos veríamos hoy. No sabía que ustedes dos se encontrarían. Fue la sorpresa más hermosa del mundo. Estoy más triste sabiendo que te irás mañana. Deberán separarse justo cuando acaban de volver. Pero la guerra es más importante para ti ahora. La guerra nunca es más importante. Pero bueno, amigo, ahora tienes una buena razón para volver.
Así es. Ahora lo sé. Quiero poder recordar tu hermosa sonrisa cada vez que cierre los ojos. Te amo mucho, Tatia. Mucho. No esperaré por tu regreso. Te diré mi respuesta ahora mismo. Sí. Me casaré contigo, Celie. Siempre lo he dicho. Para las despedidas no deberían estar los seres queridos. Misa, ¿dices eso porque no tienes novia? Un soldado que va a la guerra solo puede comprometerse con su país. ¿No, Petro? Eso es correcto. ¿Petru? Cuídense el uno al otro. Puedes estar segura de eso. Rezaré por ti todas las noches. Siempre entonaré la misma oración. Por favor, Alá, déjame volver pronto con mi pequeña nuevamente. Está encomendado a ti, pequeña Shura. Mi corazón es tuyo. Adiós, amigo. Adiós. No dejen atrás a nadie del equipo. Caballeros, hay que subir al tren ahora. No te preocupes, Eight. Yo voy a encargarme de todo. ¡Vamos, caballeros! Adiós. ¡Ya, Eight! Voy a volver. Esperaré. Voy a volver. Esperaré. Voy a volver. Esperaré. Eres mi mayor razón para sobrevivir a esto. Te amo. Thank you.
Tarnopol, Galicia, 1916. Kurt Said, mi amor, te escribo una nueva carta que no sé cuándo te llegará. Ya pasaron 7 meses. Primavera, verano, y las hojas amarillas son testigo de que te extraño mucho, mi amor. Pero no me revelo. Sé que esta separación es una prueba que nos llevará a la eternidad. Permiso. Mi amor, espero con ansias tu carta llena de buenas noticias. Sí. Tatia se disculpa por no haberme podido hacer feliz con tus cartas en todo este tiempo. Abro cada uno de sus sobres con la esperanza de que contengan algunas palabras tuyas, pero siempre me decepciono. No estoy protestando. Imagino la dureza de tu situación. Deseo poder saber algo de ti, por lo menos ver un punto o una mancha de tu tinta. Solo quiero algo de ti. Tatia escuchó de un oficial militar que siempre cambias de lugar. Estoy segura de que ese es el motivo por el que mis cartas no te encuentran o no te llegan en lo absoluto. Ni siquiera quiero pensar en ello. No hay nada que pueda hacer. Solo rezar para que la batalla termine pronto. Tatia está igual que yo. No ha conseguido saber nada de Celil. Me tranquiliza saber que están juntos. Tatia dice que está a salvo en tu casa de Petrogrado. Pero los rebeldes causan alborotos en la ciudad todos los días. Tatia lo describe como la guerra en la ciudad. Y me cuenta que las condiciones laborales se han puesto complicadas. Son días difíciles para todos nosotros. El caos ha aumentado en la ciudad. Desearía que estuvieses en la unidad que han llamado para proteger a la ciudad en lugar de Misa. No te enojes conmigo. Sé que es egoísta, pero cada aliento que tomes es mi aliento. Tu nombre es una oración en mis labios, que repito en las mañanas y en las noches. Te amo con un amor que no puedo describir. Shura. Esta tierra es más hermosa de lo que yo recordaba. Presiento que pasarán cosas fantásticas. Andrei, bienvenido. No puedo creer lo que veo, Julien. Qué bueno verte de pie. Eres la razón de este milagro. Por supuesto, no recibiré a mis amigos en la cama. Bienvenidos. Te ves más saludable de lo que te veías en Petrogrado. Este es el logro de Caterina. Entremos. Sí, vamos. Esperé tanto tiempo para besar esta mano. Bienvenido, supuesto, querido Petro. Solo tu visita podría hacerme sentir mejor. ¿Qué sucedió con el pan? ¿Cómo puede ser? Usted no sabe lo que es el pan. ¿Cómo puede ser? Es muy caro. Es pan. Puede ser tan caro. ¡Una vergüenza! Yo no puedo llevar esto. Es demasiado caro. ¿Qué vamos a comer ahora? No puede ser que esté tan caro. Es imposible. ¿Qué es lo que pasa? ¡Queremos saber! Es muy caro. Por favor, deme un pedazo. ¡Te mataré! Oye, ¿qué pasa? ¡Es mío! ¡Ey, ven aquí! Thank you.
Sastrería. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Perdón, me gustaría saber si puede confeccionar un traje. Claro, le enseñaré la tela. Lo siento, pero olvidé el papel con las medidas en casa. Volveré más tarde con él. Que tenga un buen día. Igualmente. Adiós. Adiós. Iremos desde aquí hasta aquí. Nos observan. Dispérsense. Cosas que quiero preguntarte. Trataré de contestarlas a todas. Siempre pienso en Zeid. ¿Sabes algo de él? Por desgracia, no tengo noticias que darte ahora. Pero te prometo que en cuanto sepa algo de él, yo te lo diré. Siento que el compromiso de Valentina traerá muchas cosas buenas. Eso espero. A un grupo le gusta el caos. Es difícil de creer, pero ¿de dónde sacan las armas? Por suerte tenemos una buena razón para alejarnos de temas tan oscuros. Estamos aquí por Valentina. Sí, claro, seguro. Lo siento, señoritas. Entonces, Valentina, hablando de tus preparativos de boda, debe haber sido muy difícil adelantar la fecha. Era la única opción cuando Constantin recibió la orden. Siento esperanzas en el futuro cuando hay soldados como él en las filas de nuestro ejército. Naturalmente, todos se asustan y retroceden. El varón hace lo que tiene que hacer. Están tratando de que me arrepienta de la decisión que tomé hace un año. No quiero juzgarte, pero tu renuncia fue hecha en un mal momento. Estamos en un país en guerra. Tal vez algunas razones tienen motivos secretos, general. Esas son excusas. Sus habitaciones ya están listas. Pueden descansar hasta la cena. Eso sería encantado. Buena idea. Si me quedo aquí más tiempo, el general me declarará como el motivo de la guerra. Ah, por supuesto que no. Los acompañaré a sus habitaciones. Síganme. Por aquí. ¿Ya preguntaste por Zeid? ¡Shh! ¡Nina! Nos vemos en la cena. Bien, nos vemos. ¿General? No piense que se me ha escapado. Sé que eso no es posible. Bien, Shura. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cuidaste bien de tu padre? ¿Alguna otra cosa? He soñado con ir al ballet de Bolshoi. Su madre insinuó que Petro está interesado en Shura. Prepararemos algo para Petro y Shura para después del compromiso. Debió haberse hecho antes. ¿Qué quieren preparar? El compromiso de Shura y Petro, Nina. No, pero Shura ama a Kursaid. La señora Borinsky olvidó algo. ¿Qué pasó? Les dije que no amabas a Petro, sino a Kursaid.
esquina? Me gusta. Este. Ya quiero que lleguen mis tíos. Esperamos mucho tiempo para que vinieran. Bueno, tú tranquila. Seguro llegan en cualquier momento. Y por si no lo sabías, Pedro y sus amigos también vendrán. ¿Cuáles amigos? No me dijeron. Bravo. Déjenme presentarles a las hijas de un buen amigo que son mis invitadas de honor. Buenas noches. Es un placer volver a verla. Bienvenido, Pedro. Bienvenido a tu hogar. Nunca estuve tan feliz de regresar, créame. Qué amable que es. Esta noche cenaremos con gente importante. La señorita Tatia del ballet. Me encanta lo que usted hace. Una vez tuve el agrado de verla en Moscú. Se lo agradezco. Es muy amable. Estarán en el teatro de Petrogrado todo el año, ¿no es así? Qué bien. Les presentaré a mis amigos. Teniente Selil Kamilov. Teniente Mikhail Soroki. Un placer. Teniente Vladimir Savikov. Me dejé esto en el caballo. Y el teniente Said Eminov. Les traje algo. Es solo el mejor vodka traído desde Alusta. Finalmente lo conoceremos. El coronel Eminov tiene un estupendo viñedo allí. Said, deja que te presente a Valentina Bergenskaya. Señorita, es un placer. El placer es mío, señor Eminov. Y Alexandra Bergenskaya. Ya nos cruzamos antes. Lástima que no nos conocimos. Es un honor. Hoy quedarás un espectáculo, Tatia. Sí, así es. Estaré en esta hermosa ciudad. Nos pidieron que estemos un año. Es un sueño. Desafortunadamente no te veré. Tía, ¿se van tan pronto? El general debe estar en Moscú en una semana. Aquí hay problemas en todas partes. Y el general se va a Moscú. No es como usted cree, joven. Dejémoslo así. Será mejor cambiar el tema. ¿Qué me dices, Shura? ¿Vendrás a ver mi presentación? Será un placer, Tatia. Espero ansiosa que llegue ese momento. Yo... Bueno, me ofrezco a acompañarla si es que así lo desea, madame. General y madame, me gustaría escoltar a Alexandra Bergenskaya a ese espectáculo si está de acuerdo. Si usted así lo desea... Está bien. Nos parece una idea encantadora, teniente Eminov. Así será. Bueno, como les prometí antes, les voy a mostrar la ciudad. Así que prepárense. Gracias, pero tenemos que estar en el hospital temprano por la mañana. Oiga.
De seguro Julien Berjensky no se molestará si se retrasan más de lo normal. Quisiera escucharla hablar. Es que usted tiene una voz muy bonita. Dígame algo. Que sea. Su nombre, Kurt, ¿de dónde viene? En mi pueblo. La creencia dice que cuando un niño llora mucho es por miedo al aullido del lobo. Solo pierde ese miedo si lo apodan Kurt, que significa lobo. Entonces de niño lloraba mucho. Sí, así era. Y ahora yo soy un lobo debido a todo lo que lloraba. ¿Acaso no tienes frío? Sí, un poco. ¿Alguno tiene hambre? Más hambre que un lobo. Disculpe, es un chiste interno. Bien, vamos a comer. ¿Y por qué no vienen a mi casa? Seguid diciendo, ¿y por qué no? Eso solo significa que nos obligará a ir. Bueno, entonces los obligaré a menos que alguien de aquí no quiera venir. Iré, pero porque yo quiero.
Toca muy bien, Valentina. Deja que te diga que el próximo año podrás tocar en nuestro propio hogar. Bueno, ¿bebemos algo? Yo me ocupo. Te felicito, fue hermoso. Bueno, gracias. Eso es normal. Piensa en su próxima batalla. Luego de esto se irán a pelear. Se preocupan por los que dejan atrás. Y los entiendo. Todo estuvo hermoso. Muchas gracias por lo que hizo. Fue todo un placer. Yo me quedaré. Lo repetiremos. Muchas gracias, Teniente Minov. En serio. Nos veremos en el Bolshoi. Será hasta hoy en la noche. Así será. ¿Shura? Cuídese. Adiós. ¿Puedo hablar contigo a solas, hermano? Claro. Shura. Ya me di cuenta de que te atrae, querida hermana. Debes controlar tus sentimientos. Acabas de conocerlo. Y quiero conocerlo mejor. Estoy ansiosa por la gala de Bolshoi. Será hermosa. No puedo evitarlo. Estoy emocionada. ¿Acaso es una ilusión? No, señora. Al fin apareció Shura. Lo lamento. Tardé un poco. Y tienes todo el derecho, ya que te ves hermosa. Del teniente Minov. Dice que lamenta no poder acompañarte. El zar Nikolai lo ha llamado y se ausentará ya que debe cumplir con su deber. Si yo estuviera en sus zapatos, nunca te dejaría. Hasta evaluaría renunciar. Nadie debería abandonar nada por mí, Petro. Sobre todo si hablamos de obligaciones como esas.
Shura, discúlpame. Tengo algunos asuntos que atender. Debo saludar a los invitados. No hay problema. Es tu deber como anfitrión. Puedes ir. Trataré de volver antes de que comience. Y yo estaré por aquí. Además, ¿por qué irme? Sepa disculparme. No quise desaparecer. Así, observándola toda mi vida. Shura. Espero no interrumpir. Claro que no. Para nada, por favor, siéntate.
Said, no sigas esta lucha interna. Quieres verla, eso es obvio. Tu sonrisa es suficiente para ella. Te abrazará, solo debes decirle que la extrañaste. Y regresará a ti como siempre. Créeme. Gracias. Todos iban a pensar que era un monstruo porque no sonreíste desde que entramos al lugar. Me reí gracias a ti, Petro. La última vez que bailé había sido con mi padre. Veo cada vez que me marcho, te acercas más y más a Sura, Petro. Paciencia, inteligencia y maldad. Cuando estas tres cosas se unen, resultas tú, Petro. Said, por favor, cuida tus palabras. Said, por favor. ¿Tu compañero no puede hablar? ¿Ah? Por favor, dime que solamente no es un hombre que baila. Said, por favor, no arruines la noche. Vayamos afuera. No, Petro, no haré tal cosa. Que no voy a poder controlarme si vamos afuera. ¡Mírenlo! Kurt Said Eminov. Haciendo lo que mejor sabe hacer otra vez. Solo muestra su fuerza. Por favor, disculpen. Si no tienen más veneno para tirarme, ya es momento de retirarme. Disfruten de la noche. ¡Comience! Thank you.
Dios Todopoderoso, dame paz. Si me estás probando, pruébame con felicidad. Si no tengo paz y felicidad, dame fortaleza. Dame la voluntad para olvidar a Zeid. Pero espero que no hayas manchado tu corazón con relaciones malas o falsas. Le agradezco. Ojalá puedas resolver ese problema que te tiene tan triste. Eso espero. Gracias. Con permiso. Te pareces mucho a mi difunta esposa. Eso es lo que me sorprende. Un día se despertó con un ataque de tos y empeoró en solo 3 semanas. No le diagnosticaron una enfermedad. Me consuelo a mí mismo diciéndome que Dios quiso llevársela. Lo siento mucho. Sura. Es un nombre mágico. La abuela de mi esposa Julia era rusa. Esa podría ser una razón para su gran parecido. Y dime, ¿viniste hasta aquí por la boda o vives en la ciudad? Vine por la boda. Y como estoy aquí, haré algunos negocios y después de Navidad regreso a París. Qué bonito. ¿Y tú? Yo vivo aquí. Quiero asentarme en este lugar. Desde Rusia a Estambul. Yo ya quiero oír esa triste historia. Lamentablemente ahora debo irme. Fue un gusto conocerte, Serge. A ti también. Sura. Yo vivo aquí. Por favor, veámonos otra vez. Me gustaría conocer a tu hermana. ¿Por qué no? Espero que tus negocios salgan bien. Estoy contento de haberte conocido. Es como un milagro para mí. Adiós. Es una pena que no salgas. Ahora que sufres tanto, es cuando él debe venir y pedir perdón. ¿Qué dices? Estoy segura de que Zeid sufre más que yo. Él vendrá pronto. Quizá yo me ponga de rodillas cuando venga. Tenemos la orden de revisar el lugar. ¿De qué hablas? ¡Sal de mi casa! Déjenme en paz, capitán. Yo no tengo lo que busca. Te seguiré hasta que encuentre lo que robaste. No sé lo que perdió, pero usted es el dueño de todo. Usted sabe dónde está todo en Estambul. Estás intentando ser el héroe, pero tarde o temprano te atraparé. Tarde o temprano hallaré algo para colgarte. Te colgaré en la plaza principal para ponerte de ejemplo. Trabaja para Mustafa Kemal. Luchan juntos hace tiempo. Dicen que es un espía inglés, que estaba trabajando para los turcos. Sí, los ingleses pelean entre sí.
Buenas noches. Tráenos lo de siempre y los mejores aperitivos. Escógelos tú. De acuerdo. Tengo muchísimas ideas, Elil. ¿En qué estás pensando? Esta vez tomaremos lo que tomaron los invasores y se lo devolveremos a la gente. No lo van a ver venir. Eso no es tan fácil como entrar al depósito de Petro y Billy. No te preocupes. Lo planearemos detalladamente. Gracias. Por todos los bandidos muertos. Por un lobo que se hace cada día más famoso. ¿Nos sentamos? Zula. Sí, lo siento. Zeid. Vayas. Está bien. Solo quiero saludar. No causaré ningún problema. Zeid. Buenas noches. A ti también. Zeid Eminov. Serge Dorio. Un gusto conocerlo. Igualmente. Que tengan una linda velada. Muchas gracias. Al verte ahora entiendo por qué llorabas en la iglesia. Entiendo que el nombre de tu angustia es Zeid Eminov. Zura, créeme, no tienes de qué preocuparte. Yo te entiendo y aún sufro por mi difunta esposa, pero estoy feliz de estar a tu lado. Y si sientes lo mismo, es suficiente para mí. Claro. Veamos qué podemos comer. Zeid. Zeid. Zeid, detente. ¿A dónde vas? Zeid, espera. Así que a partir de ahora serás hermano de ese. Zelil, ya basta. Haki es tu cuñado ahora. Entonces es tu hermano. Y Aise será tu hermana. Oh, hermano de Aise. Sí, es gracioso. ¿Quién hubiese dicho que ustedes dos terminarían siendo familia? Increíble. Lo disfrutas mucho, ¿no? Dicen que si ríes mucho, lloras mucho. Bueno. Te ves como todo un caballero. Gracias. Mamá, déjame tomar una de ellas. No es necesario. No hace falta que lo hagas. ¡Oh! El jardín no está limpio.
Qué pena que esto esté así. Hay que limpiarlo. Bienvenidos. Bienvenidos. Allí hay un niño. ¿Quién es él? Pídele que limpie el jardín. Entremos. Entren. Tenemos mucho por hacer. Vamos. Ah, cariño, no estás bien sentada. Así no puedo peinarte. No me importa, no lo hagas. Vamos, cariño. No te fastidies, sonríe, ¿eh? Tendrás suerte en tu matrimonio. Te traerá mucha alegría. Pueden prepararse aquí. Gracias, Ali. Ven, cariño. Dame un abrazo. Comencemos, vamos. Primero te vestirás. No tenemos mucho tiempo. Sura, es casi el mediodía. Sura, debes levantarte. Últimamente duermes mucho. ¿Estás tomando píldoras para dormir? ¡Déjame en paz, Tina! ¡Fuera! Está bien, como tú digas. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Que Alá les otorgue felicidad. Alá mediante. Padre. No me hagas avergonzar, cariño. ¿De acuerdo? No sé si será bueno decírselo, Petro. Pero quizás si se entera, eso le dará fuerza para levantarse. Está muy triste y todo es en vano. Se lo vamos a decir. Después de hoy. ¿Qué es lo que van a decirme? ¿Qué me están ocultando? Quiero que te cases conmigo, Sura. Si lo deseas, podemos irnos de aquí. La semana próxima parte un barco hacia Inglaterra. No, Petro, en serio. Dímelo. ¿Qué me están ocultando? ¿Tina? Seid. Se está casando en este momento. Sí, gracias a Alá. Se ve muy hermosa. Oh,
Gracias a Alá, te ves muy apuesto. Gracias. La novia es afortunada. Gracias, Alia. Vamos arriba, nos están esperando. Usin está bien. Hola. Por favor, más rápido. ¿Aceptas a Murbet como tu esposa para siempre? Sí.